En la naturaleza todo tiene una razón de ser, un inicio y un final. Cientos de procesos desconocidos que nos regalan vida y color. Los costarricenses somos privilegiados en poseer alrededor de 20.000 especies de mariposas, diurnas y nocturnas. Pero poco conocemos acerca de una de sus etapas de crecimiento. Hoy, en lo profundo, les mostraremos el mundo de las larvas. Las larvas comprenden el segundo paso en el ciclo de la vida de las mariposas. Pueden vivir de un mes a 3 años y suelen estar ocultas entre las plantas. Pocas veces llaman nuestra atención. Por eso viajamos hasta Los Ángeles, en San Ramón. A la estación biológica del Instituto de Biodiversidad, ubicada en el Hotel Villa Blanca, a 1.100 metros de altura. Un paraíso de mariposas, donde también las larvas se encuentran en constante investigación. Cuando uno estudia el ciclo de vida de las mariposas, a mí me parece que es el ciclo de las larvas, porque son muy importantes, porque las larvas son pequeños animalitos, son insectos, en este caso mariposas, que lo que hacen es alimentarse y alimentarse y alimentarse de hojas, de plantas. ¿Para qué? Para poder convertirse en una mariposa. Entonces, en el caso de las larvas de las mariposas, mucha gente tiende a llamarlos gusanos, o también los llaman caterpillars, les llaman orugas. La palabra técnica correcta son larvas, y es la palabra que deberíamos utilizar para referirnos a ellas. Son máquinas de triturar alimento. Entendamos que las larvas de las mariposas, cuando comen y comen y comen, lo que están haciendo es incorporando un montón de reservas que cuando son una mariposa la van a utilizar. ¿Para qué? Para volar, para poner huevos, etc. Las larvas están conformadas por una cabeza, un tórax con 6 patas y un abdomen con 10 más. Encontramos una llamada Dirfia orcana, una larva de mariposa nocturna que nos muestra sus espinas, también conocidas como escolis. Estos puntos blancos en su cuerpo, llamados espiráculos, lugar por donde respira. Nos acercamos para encontrar sus ojos. Similares a bolinchas o gotas de agua,
garras, similares a garfios, en sus patas. La Memphis proserpina también habita Villa Blanca. Larva de mariposa diurna que se diferencia de otras porque hace de una hoja enrollada su casa portátil. Escondiéndose de sus depredadores. Mostrándonos otra característica general en ellas. La facultad de crear seda a partir de 5 proteínas. La cual es utilizada para aferrar sus patas y así movilizarse. Aquí las encontramos en plena montaña, devorando rápidamente. Otro misterio de la naturaleza. Esta larva, que su camuflaje simula una hoja seca, pero también a una especie de lagartija. Podemos ver lo que podrían ser dos enormes ojos. Tejiendo seda con su hilador labial. La larva de la mariposa morfo también nos muestra sus ojos. Sin embargo, en las larvas no forman imágenes, solo perciben luz y movimiento. Colores y formas que no definen cómo será la mariposa adulta. Como estas tarcón, que en vez de espinas muestran formas llamadas setas. Conocidas como urticantes, ya que en la mayoría de las ocasiones su contacto con la piel produce irritaciones. Muchas veces en la mañana es difícil encontrarlas porque ellas se van a esconder de las aves y de sus depredadores. Y eso nos va a permitir, en el video que vamos a observar, cómo hay diferentes formas, tamaños y colores. Ellas lo que quieren con todos estos colores y formas es poderse esconder de quienes se las comen, para parecerse a la hoja donde están o a la planta donde están. Muchas veces vamos a encontrar que hay larvas que son de color rojo, pero ese color rojo es como una mentira. Lo que le está dando a entender al depredador es que tiene un sabor desagradable, pero probablemente no tenga ese sabor desagradable. Otra diferencia importante en las larvas de las mariposas es que no todas tienen patas. Estas nos muestran el movimiento por ondas, llamado peristalsis. Músculos internos que se contraen. Desde la estación Villa Blanca se genera toda esta información, tras una constante captura de mariposas y recolección de larvas. Costa Rica es el país con mayor cantidad de mariposarios por metro cuadrado. Además, exportamos $1,000,000 al año en pupas de mariposas diurnas. Por eso dejamos que la noche caiga sobre nosotros, para encontrar las bellezas que se esconden en el bosque nuboso. Que nosotros encontramos una larva en el bosque, la traemos a la estación biológica, le tomamos una fotografía,
le damos de comer, se convierte en una pupa, nace una mariposa, esa mariposa se diseca, como las que tengo en mi espalda, se llevan al envío, allá se identifican, se catalogan, se publican gratuitamente en una página web, se utiliza la información para hacer libros. Es decir, estamos llevando algo vivo que estaba acá en un bosque nuboso a una colección científica para transmitir todo ese conocimiento a la sociedad. Historia natural que no se queda en los laboratorios. Conocimiento que nace en nuestros bosques y que llevamos hasta sus hogares.